don Fernando, muchas gracias por recibirnos y conversar con nosotros. Queríamos hacer unas cuantas preguntas sobre la situación del país y sus ideas. Una, por ejemplo, es ¿por qué hemos retrocedido a esta guerra de todos contra todos? Parecemos como un país en crisis y estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. ¿Qué cree usted que es lo que ha pasado? Yo creo que, desgraciadamente lo que más extraña es capacidad en el gobierno, que no hay gente preparada. Fuera de Nadine, la esposa del presidente, yo no veo ahí alrededor a nadie que esté realmente en capacidad de gobernar. O unos son demasiado violentos, o otros son demasiado adulones, pero no hay en realidad no hay capacidad de gobernar ahí. Y entonces eso falta, y la gente lo siente seguramente. Claro, y eso se extiende al Congreso, ¿no? Bueno, el Congreso es una tragedia. Realmente, el Congreso seguramente tiene que ver el que no haya Cámara de Senadores, que el Congreso sea tan liviano y que la mayoría de los congresistas dan la impresión que han comprado las sillas para hacer su propio programa, ¿no? ¿Cómo compara usted a los políticos de hoy con los políticos de ayer? ¿Hay algunos modelos que debemos rescatar? Oye, sin duda, tantos, ¿no? Yo creo que había personas decentes que decir que realmente pensaban, no actuaban por interés, sino por convicción. Y eso es lo que más siento que falte, ¿no? El doctor Porras ¿cómo se llamaba el PPC? El doctor Alais era formidable, Mario Polar era formidable, Ramírez del Villar, a él me refería, que era gente de primera clase. Yo, aún, Javier de Janseco era una persona decente, es decir, no actuaba por interés, actuaba por convicción, y siempre fue derecho en lo que él creía. Eso extrañamos realmente, horriblemente, en esta época, ¿no? Exactamente. ¿Por qué tantos dirigentes políticos peruanos siguen vendiéndonos lo que Moisés Naim llama las ideas muertas? Sin duda. Bueno, es falta de cultura, sin duda. Es falta de educación, falta de cultura. El historiador mexicano Krause, que publica Letras Libres, estupenda revista, Krause dice que el último marxista en el planeta seguramente va a ser alumno de una universidad latinoamericana. Porque realmente estamos fuera de contexto. Es decir, cuando usted oye a esa gente de extrema izquierda, realmente se da cuenta que no tienen ninguna relación con la realidad, que viven en un mundo de ideas muertas, de ideas obsoletas. Y no hemos logrado consensos sociales sobre las políticas fundamentales de desarrollo del país, ¿no? Porque esta discusión mantiene abierto todo. Exacto, y que en realidad vivimos un momento importante. Vivimos un momento en que vamos a dar ya el salto definitivo al desarrollo, y todavía hay unos idiotas que nos siguen tratando de jalar hacia atrás, de crear disensión, de crear pequeñas dificultades, de crear trabas, de crear burocracias absurdas. Claro, claro. Ni siquiera hemos logrado, de alguna manera, decía alguien el otro día, en el seminario este que hizo la Fundación de la Libertad, sí, decía que en España habían logrado un consenso sobre el valor de la empresa en el país, ¿no? Acá, con esta discusión política de estas ideas de antaño, ni siquiera eso se puede consolidar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos invertir? Es que le diré que lo que falta es
amor al destino de este grupo humano, ¿no es cierto? Porque todo el mundo está a sacar ventajas, es decir, todo el mundo habla, pero no, nadie hace nada. La corrupción es una cosa que está ahí alrededor nuestro, que los diputados están, son los reyes de la corrupción, no puede ser. ¿Y qué podemos hacer para llamar de nuevo a la mejor gente a la política? Difícil decirlo. Decir, encontrar gente idealista. ¡Ay! Porque la gente que estaba en el Movimiento Libertad era una gente bien intencionada y lo que quería era hacer progresar este país. Eso fue un sueño que quisimos soñar todos nosotros junto a Mario Vargas Llosa. Pero, y sin duda, la campaña de Mario cambió a este país. Claro. Es decir, Fujimori no hizo nada. Fujimori lo único que hizo es robarse ideas, meterlas en un paquete y después comenzar a robar como locos. Pero lo que cambió a este país fue la campaña de Mario, que volvió a dar la batalla contra las nacionalizaciones, contra el absurdo del Estado, creador de empresa, etc. Yo creo que fue un momento gravísimo para el Perú, que nos diéramos todos casi sin darnos cuenta de lo que pasaba. Y entonces la gente estuvo preparada ya para cambios. Claro. Fue una especie de prueba de la fuerza de las ideas para generar cambios. Sin duda. Y por eso es importante pelear por las ideas, dar una batalla de ideas. ¿Cree usted que en el Perú se está dando una batalla de ideas como no debiera está, darse? Desgraciadamente no se está dando. Todavía yo creo que la gente se mueve por intereses, no por convicciones, no por ideas, ¿no? Y esa es una tara que tenemos que vencer. Si queremos llegar al desarrollo, tenemos que vencer esa tara. Usted ya ha reconocido la existencia de esta nueva clase media peruana. ¿Cree que puede ayudar a contrarrestar la debilidad de la política en el país? Yo creo que va a cambiar completamente la política en el país. Porque esa gente que ha descubierto las posibilidades de la pequeña empresa, de la mediana empresa, nunca va a votar por Fujimori o por los corruptos o por los marxistas que quieren ordenarnos la vida de una manera totalmente irreal, porque está demostrado que 70 años de comunismo en Rusia no cambiaron un ápice de lo que pasó. En la PADE propusimos, cuando estuvo María Corina Machado acá, que la nombráramos diputada honoraria de América Latina. Lindo. ¿Qué le parece esa idea? Me parece buenísimo porque ha demostrado un coraje, una convicción y una fuerza espiritual para haber regresado. Me parece muy bien que ese par de diputados respetables fueran con ella. Sí. Porque apoyaron realmente. ¿Hacia dónde cree que está yendo el Perú, don Fernando? Yo creo que está yendo al desarrollo inconteniblemente, que todos estos obstáculos son pasajeros y deleznables, y si alguien se pone ahora a hacer las cosas bien, eso desaparece, todos esos obstáculos. Ahora me da mucha pena que la oportunidad humana se haya perdido. Yo no voté por Humala, pero me da pena que eso, había una oportunidad y la hoja de ruta, yo no la creí que iba a hacerla y sin duda la ha hecho, y yo creo que eso le debemos agradecer a Nadine Heredia. Pero, como hablábamos hace un instante, yo creo que Nadine Heredia es una de las pocas personas ahí en el entorno del gobierno que tiene cabeza y que tiene sensibilidad y que tiene agudeza mental. Y claro, la adulación la ha ido cubriendo y cubriendo. Primero la han hecho
pensar en que podía ser presidenta el 2016 y no han cesado de rebajarla, de bajarle el nivel, y ella es una mujer joven y se ha dejado un poco vencer por esa marea de adulación. Y como le decíamos antes, es un momento muy difícil porque la izquierda se quiere tirar con el pretexto de tirarse a Castilla y hacer un paquete con Nadine. La izquierda se quiere tirar la política económica del gobierno, y eso sí que sería un paso muy grave. Estoy seguro que no va a pasar, que el presidente Humala va a tener la fuerza de darse cuenta cómo están las cosas y cuáles son los riesgos. Y hay mucha gente que no se da cuenta que terminan actuando como tontos útiles en sin este duda, proceso. Sin duda. Y quizá con buena voluntad, pero tirarse a Castilla es tirarse a la política económica del gobierno. En este momento no hay opción, tenemos que seguir con apoyando ahí para que esto se mantenga. Una reflexión de otro tipo, más filosófico: ¿qué débil es el ser humano cuando tiene poder, ¿no? Lo que corrompe la capacidad de hacer cosas, ¿no? El tener la seguridad de que uno es poderoso no lo hace mejor, lo hace trastabillar, lo hace enredarse en su propia vanidad. ¿Qué libros han influido más sobre usted, don Fernando? Deben ser tantos, pero sí, si nos pueden mencionar algunos. Yo le diré que qué decirle, tendría que decirle, mi autor que he leído toda mi vida y que sigo leyendo es Proust. Yo me acuerdo que una vez Sebastián Salazar Bondi, hace 1000 años, entró a mi casa y entró al dormitorio y vio un tomo de Buche del Tipo Perdido y me dijo: todavía está leyendo Proust. Y eso no ha cesado. Bueno, eso tiene que ver con mi manera de comprender el ser humano. No hay ideología ahí, sino simplemente la introspección, ¿no es cierto? Proust es el genio. Es decir, algún crítico decía, Carmier decía: a los personajes de Proust los conocemos mejor que a nuestros padres, que a nuestros hermanos, que a nuestros amantes. Nos llega al total del ser humano, pero ese es el aspecto espiritual, quiero decir. Pero la obra de Malrome, en materia de no solamente novela de condición humana, sino como historiador del arte. ¿Qué otra cosa me fue? Claro que pasaba por mil cosas. La poesía me ha influido mucho, me ha formado. Es para felicitarlo. El optimismo que usted tiene comparado con la frustración que tuvo Stefan Zweig antes de suicidarse en Petrópolis, ¿no? Y claro, sin duda. Yo siempre lo digo, el que pasó en un momento que de repente se abrió una luz al fondo del túnel y pasamos, no solamente yo, muchos peruanos, de ser un pesimista resignado a una condición, de segunda clase, a tener optimismo y pensar que sí se puede, que sí podemos hacer de esto el país que habíamos soñado, que Vallejo había soñado. Y sobre el Perú, ¿qué libros le han ayudado a conocer y a sentir el Perú? Bueno, ¿qué libros? ¿No? Bueno, Arguedas. Mucho, a quien quería mucho y que fue un amigo de toda la vida. Y bueno, poesía, Mario Vargas Llosa, los libros, esos tres libros de Mario, del primer Mario, que abren las ventanas hacia el Perú, ¿no es cierto?
La ciudad y los perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral. No es que no haya escrito otros, sí, libros maravillosos, pero estos son fundamentales para un peruano, ¿no? ¿Qué otros? La poesía, pues mucho. Yo soy muy lector de poesía y la poesía de Westphalen, de Javier Solguren, de Eielson, de Blanca Varela, me han enriquecido, me han abierto puertas, me han dado ideas. Y mi pintura siempre ha estado vinculada a eso, ¿no? Siempre, siempre. ¿Qué peruanos debiéramos reconocer que no estamos haciendo? Pues, terrible, porque hay muchos, ¿no? Muchos poetas, muchas personas que han hecho mucho por el Perú y que están relegadas. Que, es decir, se mueren y ya desaparecen. Westphalen era un poeta extraordinario, un poeta, alguna de las mejores poesías de amor que se han escrito para mi gusto, o Javier Solguren, pero tanto, pero el doctor Basadre, se me ocurren tanta gente, el doctor Porras, tantas personas valiosas. ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud? Hay muchos jóvenes que siguen Lampadia. ¿Qué le diría a los jóvenes peruanos? Yo les diría, primero, que tengan fe en el destino de este grupo humano. Y segundo, que para poderlo lograr se necesita trabajar. Y lo que no se necesita hablar. Yo, cuando vivía en París, me di cuenta que seguramente para mi pintura lo mejor hubiera sido quedarme en París para siempre, ¿no es cierto? Pero siempre sentía ese reclamo de poder hacer algo por este grupo y eso es lo que se necesita, que los jóvenes tengan fe, pero trabajo sobre todo. No, no, yo creo que el trabajo es la prueba del talento. El trabajo, la vocación, eso se necesita, vocación, amor al destino. Mil gracias, don Fernando, qué privilegio para nosotros. Pues encantado, les agradezco que hayan pensado en que yo podía decir algo de algún interés.